Así es, estamos nosotros percibiendo un leve aumento, ¿verdad?, de pasajeros en el sector, viendo de que ya estamos prácticamente a puertas de la Navidad y también la fiesta de fin de año. Nuestra terminal es bastante concurrida, ¿verdad? Entonces, a diferencia de años anteriores, hoy vemos una situación bastante distinta, justamente por el tema que tenemos la pandemia y la recesión económica que teníamos antes de la pandemia. Entonces eso golpea bastante al sector, ¿verdad? Y podemos percibir nosotros que hasta el momento ni siquiera llegamos a la cantidad de buses que salían de manera normal. Tenemos nosotros actualmente por día que están saliendo buses aproximadamente 70, 68. Sí, los primeros días de la semana, como ser el lunes, y los fines de semana aumenta un poquitito, ¿verdad? Pero no considerablemente. Y conociendo también, abogado, ¿cuáles son los buses que se van movilizando y los horarios que tienen? Sí, acá tenemos horarios, la terminal funciona las 24 horas, ¿verdad? Tiene cobertura, la oficina de control están permanentemente. Tenemos desde las 0 horas a 23:50 buses, ¿verdad? A las 23:50 de la medianoche, ¿verdad? Tenés para Ciudad del Este, Asunción, para Pilar, en todos los tramos del departamento, y están cubriendo los buses de manera normal. Hasta el momento no tenemos ninguna notificación de parte de la Dirección Nacional de Transporte. Creemos nosotros de que para la semana que viene, seguramente entre el 20 y el 21 estarían llegando la notificación, en donde comunican si se mantienen los horarios o se modifica o se liberan los horarios, ¿verdad? ¿Los horarios cuáles serían, abogado? Y los horarios de la empresa, ¿quieres saber qué? Sí. Bueno, y los distintos horarios tienen una cantidad impresionante, pero no están cubriendo de todo, ¿verdad? Tenés a partir de la primera hora de la mañana, a las 0 horas, por ejemplo, tenés las empresas que salen con destino a Asunción, 0:30, después tenés a las 2 de la mañana Ciudad del Este, las 3 Ciudad del Este, las 3 y media Ciudad del Este, las 5 Ciudad del Este. Y así sucesivamente, cada dos, tres horas están saliendo, ¿verdad? Es importante que se dé este tema del aumento de pasajeros. Sabemos que no es igual a años anteriores, ¿verdad? Pero levanta el espíritu más ahora que ya estamos cerca de las fiestas. Lógicamente, como te mencioné anteriormente, cada año nosotros recibimos una cantidad impresionante de pasajeros, usuarios y compristas que vienen desde distintos puntos del país. Y que vienen también desde la Argentina. Hoy eso va a ser la diferencia, ¿verdad? Porque cada año nuestros compatriotas que están en la Argentina trabajando vienen para pasar la fiesta con sus familiares. Entonces, eso va a disminuir considerablemente el flujo en este año, ¿verdad? Pero, de igual forma, ayer, por ejemplo, vimos personas que están viniendo de la Argentina que son ya vienen para quedarse ya. Que pasaron la pandemia en la Argentina y ahora están siendo repatriados hasta a nuestro país, ¿verdad? Abogado, para conocer también las nuevas implementaciones que está teniendo la terminal de ómnibus. Sí. Y actualmente nosotros, como ya veníamos haciendo, ¿verdad?, con los funcionarios, insistimos en cuanto a los servicios indispensables, como ser el servicio de limpieza, servicio de barrido, atención al público, el servicio de oficina de control, atención también a las llamadas telefónicas que vienen para la confirmación de las salidas. Y desde con los fiscalizadores se está haciendo un monitoreo en el sector, ¿verdad? Trabajamos también con la Policía Municipal de Tránsito, con la Policía de Tránsito, también la oficina de la Policía Nacional, que tiene su oficina acá. Entonces, estamos ya preparados nosotros para recibir a todos los que van a estar pasando por esta terminal en estos días festivos.